Seguimos recorriendo los stands de colectividades. Volvimos al stand de Cataluña porque nos encontramos con algo curioso. Acá dice Barcelona, municipio de la República Catalana. Bueno, y vinimos a preguntarle, nada menos que a Ángel Perella, presidente del Centre Català, ¿qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que es el sueño de volver a recuperar Barcelona, capital de Cataluña, como fue durante miles de años, te puedo decir, más de mil años, porque Cataluña era independiente, Cataluña tenía su propio gobierno, luego con la Corona de Aragón, y estuvimos, estuvimos, la verdad, en épocas muy, muy doradas para Cataluña, dominando el Mediterráneo, cuando Castilla y el resto vinieron a América a hacer sus desastres. Bueno, nosotros somos diferentes, no tiramos tiros, estamos en un momento que hablamos de independencia, hablamos de república y no hemos tirado un solo tiro. Vivimos, la verdad, en una democracia y queremos que se extienda toda la democracia, inclusive de la Constitución Española, donde dice que la autodeterminación es un derecho de los pueblos, como lo dice Naciones Unidas, lo dice Europa. Y somos, estamos en un proceso que va a ser bien para España y va a ser bien para Cataluña. Hace varios años que te conozco, Ángel, y sos un militante de la independencia de Cataluña. Sí. Y como una vez me dijiste, ante los vaivenes, los avances, los retrocesos, tuviste esa posición estoica de decir, bueno, ya vamos a ir avanzando de a poco. Seguro. Es que no nos queda otra. Cataluña es una parte chica de la península ibérica y una parte chica de la monarquía española, 7,5 millones, pero tenemos mucha potencia, una potencia muy importante en producción, somos una región muy trabajadora, una región que tiene cosas muy importantes, tanto en la cultura como... Se iban ahí todas las empresas de Cataluña, parecía que Cataluña iba a desaparecer. No se fue nadie. Se fueron empresas que estaban en Barcelona como La Caixa y pusieron la sucursal en Valencia porque necesitaban estar dentro del Estado español. Cuando se declaró la independencia, hace no tanto tiempo, hace un año atrás, necesitaban el paraguas europeo y por eso. Pero multinacionales, escúchame, Amazon... Es el lugar que más invirtió en el mundo, por un decir, una empresa. Los chinos están haciendo la fábrica más grande de automotor eléctrico de toda Europa. Y en un año bajó nuestra desocupación, cuando en España sigue en el 13-14%, estamos en cerca del 9%. Es brutal, la verdad que no se cortan las calles, nadie molesta a nadie, que se programan los actos y se hacen. Pero nosotros no estamos luchando contra los españoles, estamos que nos devuelvan lo que nos robaron. Nada más, eso es lo que queremos nosotros. La autonomía, la independencia. Claro, nosotros nosotros éramos un Estado. Por eso tenemos el 300 y pico presidente de la Generalitat. Y dice, ¿cómo tantos? Claro, si desde el año 987, cuando nosotros nos separamos de los francos y recuperamos, volvemos a la península y hacemos el primer gobierno catalán, un gobierno condal, los condes de Barcelona, en el 1100 y pico se casa con la reina, con la hija del rey de Aragón, se juntan los dos gobiernos, la corona de Aragón se agranda, domina el Mediterráneo, es importante, nosotros somos fuertes. Bueno, luego un día los señores, los Borbones de aquella época, parientes de los de esta época, se le ocurrió que como se nos muere el rey y no tenemos sucesión, nos quieren robar Cataluña. Y la roban de alguna manera, lo que incluye, por ejemplo, los ingleses que estaban del lado de Cataluña la compran dándole Gibraltar. Gibraltar es una... es inglesa, no. Ya le dicen los ingleses a los españoles cuando hablan de Gibraltar, ¿por qué no van a reclamar la Florida, a ver si se la devuelven los americanos? Bueno, acá también se vendió, señores. Esto es el costo de Cataluña. Y ya está. Y bueno, ya sabés. Yo no quiero hablar porque mis padres, mi familia, somos todos catalanes de toda la vida. Y estamos enamorados de Cataluña y de Cataluña que lo va a hacer año más, año menos.
vamos a ser un Estado, no cabe ninguna duda. Y un Estado, y vamos a ser un ejemplo para el mundo. Un Estado que vamos a estar a la par de, digo yo, se supone, de Holanda, de Dinamarca, de Finlandia, de esos países chicos, pero con mucha potencia. Y eso es lo que queremos ser. La verdad, nuestra lengua es nuestra lengua, la defendemos y somos. Estamos ahora en un momento de incertidumbre. Europa no nos respondió de entrada, pero ya van a llegar al Parlamento Europeo, no solamente al Parlamento Europeo, ya van a llegar al Tribunal Constitucional Europeo a ver qué dicen con lo que nos están haciendo con nuestros políticos, que los han mandado a la cárcel o al exilio, cosa que no tiene ninguna asidero. Es una porquería lo que han hecho. Y va a seguir. Porque hoy mismo se han descubierto, políticos españoles del PP han hablado de más y hablan que van a manejar la justicia, aunque no gobiernan, tienen en el Senado mucha fuerza, van a manejar la justicia ellos fuera, de atrás, como títeres, contra Cataluña. Y eso es muy malo. Bueno, la verdad, esperemos que Cataluña vaya hacia adelante, que España también vaya hacia adelante. Yo tengo mi esposa, es española, yo soy catalán. Y yo quiero mucho a los españoles porque hay muy buena gente. Y bueno, ya irá llegando todo. Gracias, muy amable. Gracias por la nota, Ángel. Siempre es un gusto conversar contigo, escucharte la pasión con que defendés la independencia de Cataluña, esta militancia que haces. Y estamos haciendo esta nota, queridos televidentes, en el stand cultural dentro del gran stand global del Centre Català de Rosario en Colectividades 2018. Y bueno, y aquí este año han vuelto a colocar la gigantografía de Barcelona vista desde uno de sus montes, desde unos puntos de vista más típicos. Recordame el punto de vista desde donde se tomó esta imagen. Desde el Tibidabo hacia el mar, el Montjuïc a la derecha, Santa Coloma de Gramenet a la izquierda, y ahí tenemos la Torre Agbar, las torres de los Jocs Olímpics, tenemos la Sagrada Familia, el Mare Magnum, un poquito más arriba, el Mare Magnum acá en el centro, perdón, y acá el Montjuïc, el Monte Judío, el Puerto de Barcelona, el World Trade Center, creo que está por aquí. Acá salen los barcos para Mallorca y para Italia, la línea. Digamos, Barcelona es Barcelona y tiene un nombre de ciudad y tiene una marca que muy pocas ciudades la tienen. Muy pocas ciudades en el mundo. Yo creo que Barcelona debe estar entre las 20, 25 ciudades con más nombre del mundo. Sí, más conocidas. Así que, por su economía y por su turismo. Sí, y Barcelona es buena cuando la bossa sona. Eso es lo que decían antiguamente los catalanes. Sigue sonando la bossa, el bolsillo. Es un lugar donde se produce mucho y está muy abierto a todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Ángel Perella, presidente del Centro Catalán de Rosario.